Iniciamos nuestra Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo estén siempre con vosotros. Hermanas y hermanos, el Señor nos invita hoy a dar culto en el templo de Dios, porque su casa es casa de oración, casa de encuentro entre el hombre y Dios, casa de encuentro de la comunidad, en donde debemos manifestar nuestra fe y nuestro amor a Dios en la oración y en la contemplación. Al empezar nuestra Eucaristía, pidamos a Dios perdón por las veces que estamos profanando su templo, por las veces que estamos profanando la residencia del Espíritu Santo en los cuerpos humanos, y que sea Él mismo el que nos purifique y nos dé su fuerza para que podamos seguir adelante profesando nuestra fe y nuestro amor a nuestro Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos vivir siempre alegres en tu servicio, porque en servirte a ti, Creador de todo bien, consiste el gozo pleno y verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, Judá y sus hermanos propusieron: ahora que tenemos derrotado al enemigo, subamos a purificar y consagrar el templo. Se reunió toda la tropa y subieron al monte Sión. El día 5 del mes noveno, todos madrugaron para ofrecer un sacrificio según la ley, en el altar de los holocaustos que habían construido. En el aniversario del día en que lo habían destruido los gentiles, lo volvieron a consagrar, cantando himnos y tocando cítaras, laudes y timbales. Todo el pueblo se postró en tierra, adorando y alabando a Dios, que les había dado éxito. Durante 8 días celebraron la consagración, ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza. Decoraron la fachada del templo con coronas de oro y escudos. Consagraron también el portal y las habitaciones, poniéndoles puertas. El pueblo celebró con gran fiesta que canceló la profanación de los gentiles. Judas con sus hermanos y toda la asamblea de Israel determinó que se conmemorara anualmente la nueva consagración del altar, con solemnes festejos durante 8 días a partir del 28 de Caleslu. Palabra de Dios. Alabamos al Señor, tu nombre es glorioso. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Alabamos al Señor, tu nombre glorioso. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Alabamos al Señor, tu nombre es glorioso. Tú eres Rey y soberano de todo, de ti viene la riqueza y la gloria. Alabamos, Señor, tu nombre es glorioso. Tú eres Señor del universo, en tu mano está el poder y la fuerza, tú engrandeces y confortas a todos. Alabamos al Señor, tu nombre es glorioso. Aleluya. Aceptad dócilmente la palabra que ha sido plantada y es capaz de salvarnos. Aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada, porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor. Queridos hermanas y hermanos, hace poco hemos celebrado el aniversario de la consagración de esta basílica como casa de Dios, como casa de oración, como lugar de encuentro de nuestra comunidad, lugar de encuentro de esta comunidad con nuestro Dios que profesamos en Cristo, nuestro Mesías y nuestro Salvador. Y a lo largo de estos días estamos oyendo cómo realmente el rey y su gente están invitando al pueblo de Israel a la apostasía, a alejarse de su Dios, a marginarlo y hacerse con los dioses vecinos, con los dioses falsos. Y también oímos cómo Matatías y sus hijos se levantaron en contra de la ley y de la voluntad real para rendir culto al Dios único, al Dios de sus padres. Y hoy, el pueblo, después de haber recuperado su libertad, vuelve otra vez al templo, a levantar el altar, a reconstruir el altar destruido por aquellos que no creían en su Dios. Y ellos se comprometen a celebrar anualmente el día de la consagración del altar, del templo, con sacrificios, holocaustos, con oraciones, con fe y amor. A esto estamos llamados, a rendirle culto a nuestro Dios en este templo, ofreciendo sacrificios de alabanza en su altar y evitando aquello por el cual Jesús se pone irritado, se enfada contra aquellos que convierten la casa de Dios en un mercado, contra aquellos que convierten la casa de Dios en un lugar donde traficar con sus intereses. Realmente en nuestro mundo de hoy y muchos hombres de nuestro tiempo estamos destruyendo el templo del Señor. Estamos usando este templo para hacer nuestros negocios. Estamos utilizando este templo para hacer prevalecer nuestra voluntad. Y ya no tratamos solamente de este templo levantado con paredes de piedras, de bloques, sino sobre todo el templo donde habita el Espíritu Santo, que es el cuerpo humano. El trato que hoy por hoy estamos dando a los demás. Muchos utilizando a los demás para sus negocios, otros destruyéndolos con los abortos,
con los asesinatos, con los maltratos, todo lo que nosotros sabemos hoy por hoy que está pasando en nuestro mundo, en todos los pueblos, en todos los continentes. Y nosotros hemos de saber que estos cuerpos que tenemos son morada del Espíritu Santo. Dios habita en nosotros, son templo de Dios. Por lo tanto, si Dios habita en nosotros, hemos de usar nuestros cuerpos, el cuerpo de los demás, como un lugar de encuentro con Dios, un lugar de encuentro de oración, un lugar de encuentro en donde se realiza el amor de Cristo. Jesús nos invita a entrar hoy en este templo con la oración y la reverencia a nuestro Dios para conseguir así nuestra salvación. Oremos los unos por los otros al Señor, para que los cristianos manifiesten su fe con la propia conducta. Roguemos al Señor. Para que los paganos que no conocen a Dios sean iluminados con la luz del Evangelio. Roguemos al Señor. Para que los despreciados y torturados se vean libres de sus sufrimientos. Roguemos al Señor. Para que nosotros vivamos siempre en la gracia de Dios. Roguemos al Señor. Para que el Señor aligere los trabajos de este día y nuestras tareas nos aporten consuelo y alegría. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración y haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por quienes hemos orado. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos todos juntos para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que esta ofrenda sea agradable a tus ojos, nos alcance la gracia de servirte con amor y nos consiga los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de amor y de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabará la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo, Antonio Sastre, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como era la Virgen Madre de Dios y su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a rezar: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra conceda la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es Jesucristo, nuestro Salvador, que nos reúne en esta casa de oración como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso lo invitaros a la cena del Señor. Necesita el calor de tu palabra, la luz de tu mirada. Necesita tenerte, aunque después muera. Tanto amor, no puedo imaginarlo. Tanto amor, no sé cómo abrazarlo.
tanto amor se me dio como regalo, oh tanto amor, que solo puedo amarlo y decirte que a la lumbre de esta vela me quedo aguardándote, sintiéndote. Ahora que hemos recibido el don sagrado de tu sacramento, humildemente te pedimos, Señor, que el memorial que tu Hijo nos mandó celebrar aumente la caridad en todos nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Podemos irnos en paz. Gracias.